Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar Oliva, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra serie de Silent Hill Origins. Bueno, ya sabéis, dentro de nuestro espacio, serie de terror. Estamos aquí con el amigo Travis, que dice que no tiene ningún mapa de esta zona, pero esto es un almacén general, ya lo vimos anteriormente, ¿vale? Ya hicimos el guardado correspondiente, así que vámonos por aquí. Vale, estamos ahora fuera del almacén general. Vale, podría explorar la calle Midway porque ahí hay una tienda de mascotas, una tienda de flores, una floristería. Vamos a ver si vemos algo interesante. ¿Esto qué es? No mira nada ahí, Travis, ¿no? Nada interesante. Rodeo, por aquí tampoco. Bueno, ya sabéis que nuestro objetivo sigue siendo alcanzar el motel Riverside. Vale, a ver, eso no lo detecta como. A ver, ¿qué es? Un puñetero perro. Son más puñeteros los perros. Oye, ¿cómo voy de munición? Por cierto. Avituallamiento, a ver. Munición de escopeta tengo 12 disparos. De servicio 40. Del rifle 17. Y del rifle de asalto 56. Pues voy a usar el rifle de asalto para acabar con estos bichos. Porque es lo mejor que puedo hacer, ¿eh? Yo creo. Eso es. 1, 2, 3, 4. 4 y parece que cae nuestro amigo. Eso, tú no la remates, ¿eh? Eso. No le remates, Travis, por lo que pueda pasar, ¿eh? Tela. Vale. ¿Otro perro? No me digas, sí. 1, 2, 3, 4. Venga. ¿Veis? Ojo lo que le cuesta rematar, ¿eh? Ojo lo que le cuesta rematar al amigo Travis. Vale, estamos delante de la floristería. A ver si podemos interactuar. Esto es un callejón pequeño, ahí no hay nada. No, nos dice que hay en Anay de la China. Y la tienda de mascotas. A ver. Un poquito más adelante. A ver. Vale, eso era un perro XL, ¿no? Sí, no es la mascota, ¿eh? Ahí tampoco puedo entrar. Ahí tampoco. Espérate. Parece que ha detectado algo. A ver si le puedo dar esquinazo al bicho este. Muy grande y tal, pero muy tonto, ¿eh? Yo creo que a este a palo le puedo matar, ¿eh? ¿Nos liamos con él o qué? A ver. Vamos a ver. A palos. A palos con él porque tengo mucho que gastar aquí. Mira, vamos a empezar metiéndolo con la llave de tubo. Adiós, llave de tubo. Vale. Cuidado que se nos encare. El martillo le va a gustar. Me está dando, pero me está quitando poquísimo. Eso, remátale a puños. Eso es. Vale, a ver si ahora puedo investigar tranquilamente la tienda de mascotas. Sí, sale un humo verde y tal, pero... A ver si me ha quitado algo. Pues me ha quitado más bien poco, ¿eh? A ver... ¿Has mirado antes? ¿Que te he visto? ¿Has mirado? No, pues ahora no giro la cabeza al condenado. Me ha engañado. Puñetero Travis. A ver por aquí. Sí, muchos carteles del rodeo y tal, pero por aquí nada de nada, ¿eh? Vale, un callejón que nos lleva... Sí, bueno. Uf, venga, vamos a mirar por aquí. Vaya, un perro. Pues no queda otra que liarme a tiros con él. Cuerpo a cuerpo, sí, mejor. Uno... Vamos a dejar que se acerque. 2, 3, 4. Vale. Bebida saludable. ¿Qué suena por ahí? Otro perro XXL de estos. ¡No! Esto es el bicho que hemos visto antes. ¿Qué hace por aquí suelto? El torito bravo le hemos llamado. El torito bravo, sí señor. Ahí te quedas, torito bravo. Mira, aquí hay cositas.
Munición del rifle de asalto, muy bien. Allen Storage. Pero... ¿puedo entrar? A ver. Nada por ahí. Vale. Scrap Yard. A ver qué es eso. Por aquí, ¿no? Vaya, otro torito bravo de estos. Mira, me voy a tomar una poción. Vamos, una poción, una bebida de estas. A correr como el hijo del viento. Porque aquí estoy viendo cositas para coger. Una pala. Tengo que probar la pala, ¿eh? A ver, corramos por aquí, a ver si hay algo más. Sí, sí, tú no le pierdas de vista al bicho, ¿eh? Sí, sí. Mala bestia, mala bestia. Bueno, pues no voy a gastar munición con ese trilobites, ni mucho menos, claro. A ver, por aquí hay cosas para coger. Munición para el rifle. A ver, ¿ese ruido es un torito bravo o qué es? Un perro, un torito bravo, a ver. Esto es un perro XL. Son bastante tontones, eso se ha dicho. Así que directamente voy a pasar de él. Estoy hinchando a coger munición, ¿eh? Por explorar bien por aquí. Ahí te quedas, colega. Vale. Blue Catfish Dealer. A ver. Ahí no puedo entrar. Y aquí tampoco. A ver. Voy a probar a hacer una cosa. Vamos a dejar que nuestro amigo... Es un torito bravo, ¿no? Sí. Parece que es un torito bravo. A ver, no puedo pasar con el banco. Quería saber si le puedo dar a través de la valla. Va a ser mejor que lo experimente. A ver, a ver. No me hagas pirulas con el cambio de cámara, ¿eh? Vale. A ver si por aquí hubiera algo interesante. Sí, efectivamente. Munición para pistola de precisión. Bien. Pistola de precisión, la verdad que la tenía seca, de munición. No hay nada más, ¿no? Ahí no hay nada más. Y por aquí tampoco. ¿Qué es? Ah, es un perro normal y corriente. Vale. Bueno, pasando de él, totalmente. Venga, tranquilo, cojo un poco de aire, Travis. A ver, un perro esperándome en la entrada del hotel. Eres un artista. Venga, remátale rápido antes de que se espabile mucho. Remátale. Gracias, Travis. No sé si está rematado o no. Bueno, pues lo que queda, le voy a dar caña con el martillo. Genial. A ver, se me está juntando y no veo nada. Mala bestia, se ha tirado contra mí. El trilobite es este. A ver. Genial. No me digas que no me vas a dejar salir. Menos mal. Menos mal. Que no sé qué ha pasado, que me había encerrado el bicho y he podido salir. La madre que le parió, tío. Estoy porque muera, pero por otro lado pienso que es un mal gasto de munición estúpido. Así que ahí te quedas. Vale. Ahí había un pequeño callejón. Mira, es que estoy viendo un montón de cosas por aquí. Como me den mucha munición de rifle, me limpio toda esta zona, ¿eh? Me lío a tiros con todos y limpio esto, lo despejo, pero rápido. A ver, he visto un callejoncillo aquí. A ver qué hay si nos metemos por él. No te me canses, no te me canses, Travis, y más teniendo en cuenta que tengo 7 bebidas de estas, que luego no sé qué hacer con ellas. A ver, mira. Si es que aquí explorar tiene sus recompensas, siempre lo digo. A ver, eso es un torito bravo, ¿eh? No le suena por ahí. Vale, hemos salido aquí, vale, esa zona, esa pequeña calle de ahí.
Creo que no la llegué a explorar. Voy a mirar por si hubiera algo. Voy a ponerme el rifle, que como manda mucha munición. Vamos por aquí a ver. La calle está cortada. No hay nada, ¿no? Bueno, pues no voy a malgastar ni un triste tiro en el perro ese. Que le den puñetas. Vale, vamos por aquí. Vale, ese era el de antes. No, este es un perro XL. Pues pasando un poquillo de él, ¿no? Vale, a ver. Está mirando algo. Con el martillo, obviamente. Ya es que se marcha encima, ya me tengo que liar a palos con él. Vale. ¿Qué estaban mirando otra vez que te ha llamado la atención? A ver. ¿Era el perro que se le había echado encima? Bueno, viene uno de estos también. Paso de él. Sí, era la puerta lo que miraba. Bueno. Hemos llegado al hotel Riverside. O Riverside. Mira, tenemos para guardar, bien. A ver, por aquí al lado del coche. Sin mapa, ¿no? Yo he entrado por esa puerta. Esta puerta doble tiene una cadera. No conseguiré abrirla. No, yo he entrado por ahí. A ver esta entrada. Solo puedo entrar por ahí. A ver esto, esto debe ser recepción. Bien. O sea que nuestro amigo Travis estuvo en este hotel hace tiempo. Las páginas han sido arrancadas, dejando solo una entrada. Habitación número 500. Nombre, señor R. Grady. Abro un paréntesis, amigos. Travis se apellida Grady, con lo cual es posible que fuera el padre de Travis. Otros ocupantes, hijo. Es decir, Travis estuvo aquí con su padre. Motivo de la visita, interrogación, negocio, placer. Fecha de registro, no aparece nada. Habitación 500. Por si acaso, voy a apuntarme esto, que estuvo en la habitación 500, porque me lo está remarcando como que me quiere indicar algo, ¿vale? Fecha de registro, aparece oculta. Vale. Habitación 500. Muy bien. Vale, ¿hay algo más? ¿No hay mapa de este sitio? No. Sí, sí hay mapa de este sitio. Vale, a ver, yo he entrado por el parking de empleados. Hay una puerta que no he revisado, que lo voy a hacer ahora mismo. Vale, a ver, una máquina no funciona. Sí, está esta puerta, la oficina del manager. Bueno, vamos primero por aquí, que es por donde he entrado, a revisar que todas las puertas estén inaccesibles. Vale, esta estaba cerrada, eso ya lo revisé, esa también la revisé. Hay una tercera puerta. Vale, esa, que es por la que llegué. Vale, correcto, entonces aquí no nos queda nada. Porque la máquina de hielo, nada. No tengo cambio. Qué excusa más estúpida para no interactuar con la máquina. No tengo cambio, ¿eh? Tela. Bueno, pues parece que aquí no hay que hacer nada. Vamos dentro del hotel. O motel. Vale. Oficina manager y recepción. Hay dos puertas, esa y esa. Vamos a empezar por la oficina manager. Que hay un cangrejo dibujado. Vaya, está cerrada, pero se puede abrir si conseguimos la llave. Folletos antiguos, un ventilador de mesa. Parece que no se usa desde hace tiempo. Nada útil. La llave de la habitación 360. Muy bien. ¿Qué es eso? Hay un calendario rotativo. ¿Echamos un vistazo? Sí. Vale, una fecha. Ah, lo puedo yo poner. Vale. Pero no tengo ninguna fecha. Vale. Ya interactuaremos con ese calendario. A ver. Vale. Aquí
Aquí no nos dice nada más. Vale, un pequeño patio, muchas habitaciones. ¿Esto es muy grande? Sí, sí. Sí, muy grande, sí. Antes de nada, voy a entrar aquí, voy a revisar a ver si la llave esa que he conseguido abre esta puerta. Llave de la habitación 360, llave motel. No, no creo que la abra, pero bueno, por probar. Vale. Bueno, está claro que tengo que ir a la habitación 360, ¿no? Vale. Esto está cerrado, lógicamente. Este también, ¿no? También, desde el otro lado. El teléfono no tiene línea y si no, no tendría cambio otra vez para llamar por teléfono. Es increíble. A ver, ¿qué es eso? La tapa de un cubo. Esto parece un ventilador. Cerrada desde el otro lado. Hay cadenas por todos los lados. Vale, muy bien, muy bien. Storeroom. ¿Y la habitación 360 dónde demonios está? 500. Pues... ¿dónde está la habitación 360? Curioso, tío. Vale, vamos aquí, storeroom. A ver. Cerradura rota. Vale. Me queda esa. Esta sí la puedo abrir. Vale. Bueno, pues aquí hay que explorar mucho, chicos, por lo que veo, ¿eh? Venga, vamos a empezar por orden, ¿vale? Venga, por la de la derecha. Cerradura rota. A ver cuántas puertas se puede abrir. Opino que una o dos. El resto, cerraduras rotas o atascadas desde el otro lado. O vete a saber qué nos dice. Vale, aquí hay algo. A ver. No coloca la cámara detrás. Qué puñetero es. ¿Qué es lo que hay ahí dentro? Que salga, que salga. Que dé la cara. Genial. Ah, me he equivocado. Me he equivocado. De ahí no sale ya, macho. Ahora. Munición para el rifle. ¿Hay algo más? Vale, hay un retrete. Parece que no hay nada más, ¿no? Hay algo encima de la cama, a ver. No, nada. Y en la mesilla tampoco. Esto es una especie de caja fuerte, o eso parece, nada. Nada por ahí. Qué raro, no hay nada. Nada más que munición. Bueno, vámonos. Venga, a ver. Mira. Caja. Policía, no cruzar. Hay una barrera, no voy a atravesarla. Sí, es una zona como que lo tienen precintado, ¿no? Cerradura rota. La cerradura está rota. La cerradura está rota. ¿Qué os he dicho? Aquí sí podemos entrar. Vale, tenemos zapatos. Zapatos, botas. Una maleta llena de zapatos. ¿Qué haces tú aquí? Hombre, es un hotel, no es tampoco un objeto que desentone. Un foco. Vale. Será para estampárselo a alguien en la cabeza. Oh, tiene que ser espectacular. Golpe con el foco. Aquí no hay nada. ¿Qué es eso que hay ahí? No detecta nada. No, no hay nada más. Más, fijaros que la cabeza de Travis ni siquiera mira para allá. El caso es que la cámara me enfoca ahí, pero... no. Parece que no. Vale. La 301 y la 300 son los que me queda por ver. Todo lo demás está explorado. Venga, la 301, que es esta. Cerrada. Cerrada. Todo explorado, ¿no? Sí. Vale. Aquí no hay nada más. Hay una escalera que sube fuera. Y también puedo explorar esta serie de habitaciones. Bueno, vamos por partes. Por aquí. A ver, aquí hay una escalera, ¿no? Nos dice que sube. Pues subamos. A ver. Suena la radio, con lo cual puede haber enemigos. A ver.
genial, la cámara no se pone detrás de través. Vale, viene un bicho. Hasta ahí no llegas, sin vergüenza. Adiós. Vamos a enchufarle con... con el destornillador, se lo voy a clavar. Se lo voy a clavar, toma. Y ahora te voy a estampar el gancho para carne. ¡Te mátalo! No hace ni puto caso. Nada. No hace ni puto caso, pues se ha quedado medio bugueado ahí contra la pared. Eso es. Perfecto. Vale. Bueno, empecemos desde aquí. Según el mapa, primero esto, que va a estar cerrado seguro. Estaba claro y comprobado. Según el mapa, 3.14, 3.13, 3.12, 3.10. Venga, empecemos. 3.14. Rota. Rota. Dos va a haber abiertas como mucho. A ver. ¿Qué es? ¿Qué es? Ah, bueno, pinta mal de estos. ¿No los rematas? Bueno, no pasa nada. Tengo más cositas por aquí. ¿La cuchillo vivo? No, vamos a terminar de gastar este gancho para carne. Vamos a dejar que se levante y le estaco bien los lomos. ¿No le rematas? Ahí. He cogido munición de escopeta, ¿no? Munición de escopeta, muy bien. Vale, parece que no hay nada más aquí, a ver. Retrete. En el armario nada, ¿no? No necesito nada aquí. Ni siquiera tú sabes lo que necesitas, Travis. A ver, ¿hay algo ahí? Nada, pues venga, fuera. Cerradura rota. Y cerradura rota. Os dije dos, ¿no? Pues solo una. No, es que lo que no entiendo es por qué ponen tantas habitaciones y al final solo puedes abrir una. Un poco estúpido, pero bueno. Para parecer que hay más que explorar, no sé. Cerradura rota. A ver, viene un pintamonas de estos. Que me agarre, no hay problema. Mátale, nada. Remátale, nada, no quiere rematarle. ¿Veis lo que os digo? Que hay que los remates es... Ah, ¿no le quiere rematar? Pues nada. Esperemos que se levante, le parto el gancho en las costillas. Al final ya no ha hecho falta ni que le remate, lo he cargado directamente. Venga, sigamos. A ver, ¿qué tenemos aquí? Un foco. ¡Anda, mira! Dos trajes de recién casados. Bueno, traje de boda de hombre y de mujer. Una tarta que está medio tronchada. ¿Qué dice? Ropa de boda. Parece que lleva aquí un tiempo. Curioso, tío. Nada por ahí. No mire a través a la tarta al champán, nada. Estaría bueno coger la botella de champán y estampársela a los bichos, la cabeza, molaría. Cerradura rota. Cerradura rota, qué exageración. Qué exageración, tío. Me parece un canteo, tanta cerradura rota. Cuidado que nos ocupe, Tristan. A ver, ¿qué le partimos en las costillas a este? Vamos, ¿le afeitamos? Ven para acá, anda. Ven, que tiene... Te voy a cortar la perilla, sin vergüenza. Ven. Venga, por lo menos la has rematado de primeras. Por cierto, la cuchilla de afeitar una mierda, ¿eh? Se ha roto la mínima. Esto parece cachondeo, sinceramente. ¿Dónde he salido? Mira, un perro. Juguete un poquito con el perro. A ver. Munición de escopeta tengo bastante. De servicio también. Del rifle. Del rifle de asalto tengo mucha. A ver.
que me pongo para este bicho, el rifle de asalto. Si es que lo mejor, al final. Vamos a acabar con él. Eso es. A ver, ¿pasas? No pasa. ¿Qué pasa? ¿Que hay más enemigos? A ver la cámara, que no me haga pirulones. Que no me haga pirulones la cámara. Es que hay más perros. Remata a este sinvergüenza. Eso es. A ver. Ahí, otro perro. Uno, dos, tres. Y el cuarto cuando esté más cerca. Eso. Venga. Remátale al sinvergüenza este. Eso es. Hay que despejar un poco esto. Vale. Y el del callejón también me lo voy a quitar del medio. Ah, no, el del callejón ya está liquidado. Vale. A ver, que hay más enemigos. ¿Qué estás mirando? Vale, genial. No me está enfocando donde debería. Uf, un XXL de estos. Uf. Paso de ese. Bueno. Vamos a ver estas dos puertas primero. Rota. Y rota. Muy bien. Pues venga, sigamos en orden, ¿eh? Rota. ¿Qué demonios era este bicho, tío? ¿Qué demonios es eso, tío? Tela. Vale. Bueno. El bastón, mínimamente. A ver, probemos a ver qué hay por aquí. Una tele, no me deja cogerla. ¿Qué dice? Una estantería llena de basura. Muy bien. A ver, ¿qué es eso? Munición para la escopeta. Muy bien. Cuidado, está papagoso por aquí. Vamos a movernos. Cerradura rota. Mira. Ah, 306. ¿Y por qué he dicho yo 360? ¿Lo he leído mal o no sé? Curioso. Claro, decía yo 360, tío. Juraría haber leído 360, tío. No aparecerá la llave ya. ¿Era un fallo del juego o ha sido un fallo mío? ¿He sufrido un bug? Bueno, luego lo reviso la edición. Curioso. A ver, ahí no hay nada. Si me deja entrar aquí es porque aquí hay algo interesante. Mira, munición. Pero cógela, si la estoy viendo yo. A ver, Travis, es que no la coge. Lo veis, ¿no? Justo al lado donde tiene la porra, ahí parece que hay munición. Pero por alguna sea razón no la coge. Ah, amigo, el espejo para acceder al otro lado. Vale. Bueno saber que hay un espejo. Pero de momento no voy a hacer uso de él. Y eso nada, ¿no? Vale. Porque queda todavía la 305, el staff room. Puedo abrir esa puerta, además. Sí, vamos. Quiero desatajar las puertas antes de nada. ¿Se ha ido el bicho? No, está por ahí, me lo vean. Vale, en la 305. La que me queda por ver. Estará atascada, seguramente. Vale, rota. Ahora está abierta. Y falta esa otra. Ahora está abierta. Muy bien. No sé si darle caña al gigantón este. Es que es un gasto de munición bastante estúpido, ¿verdad? Vamos al Star Room y paso de historias. Vaya, cerradura rota. A ver. Vale, vale, más gente ahí. Yo voy a ir a 306 y a pasar de todos vosotros, chavales. No, esta no es. Pues no queda otra, vamos al espejito, espejito mágico. Aunque espérate, ahora que lo pienso, aquí lo tengo todo explorado, ¿no? Vale. Por ahí bajé del piso de arriba. Ajá. Ahí no puedo acceder. Bueno, la verdad es que no lo he revisado, ¿eh? No he revisado si por el hueco. Pues voy a hacerlo antes de entrar al otro lado. Vale, entonces lo que tengo que hacer ahora es salir. No te canses ahora, Travis, tío. Bebida energética, venga. Para que corras como el viento. A ver, aquí hay no. Vale, por ahí no pasan, ¿no?
Vaya, cerrado del otro lado. A ver, que viene Tristán aquí. Pinta monas este. No me importa que me cojas, colega. Lo que no quiero es que el morlaco este se me tire como un loco. No cabes, si es que no cabes. No cabes por ahí. Mira, si es que no cabe. A ver, si desde aquí. A ver, con la pistola le puedo abatir. No llego a darle, ¿no? Necesito algo más largo. A ver el foco ese, ¿os acordáis? Que tenía un foco por ahí. Pesas de hierro, tengo también. Una pala, ahora la reviso. A ver, el foco, yo busco el foco. Foco, este. Sí, ese parece que desde ahí doy. Vale, y él también me da. Así que no voy a tontear. Que venga el bicho este. Es una mierda el foco ese, no vale para nada, ¿eh? Vale. Me voy a tener que quitar al morlaco este. Menos mal que voy bien de munición. Vamos a usar esta pistola cutre. Sin munición, ¿no? Ahora esta otra. ¿Ha caído? Sí. Vale, hace puñetas. Perfecto. Bueno, pues sigamos con algún objeto. El bastón. Me ha gustado el bastón. Me está avisando, ¿eh? Con los latidos. Tengo 9 bebidas. Bueno, vamos a ver. Todo esto lo tengo explorado, ¿verdad? Me falta la explorar la oficina del manager. Esa puerta no la llegué a revisar. ¿Vale? Puedo hacerlo ahora. ¿Vale? Y por aquí, una escalera que sube. Sube. Aquí. Y eso está todo explorado, ¿no? Espérate. Vamos a ver. Por aquí bajé, ¿no? ¿Fue por aquí? Quizá debería investigar esa. No sé qué hacer. Bueno, vamos por aquí, venga. Si lo tengo de esa tranca, vamos por ahí. Sí, tengo que ir. Ahí, esa puerta. Quiero dejar bien explorado toda esta zona. Ese. Bueno, esto va a estar cerrado. ¿Sí o sí? Sí. Vale, pues a esa zona no puedo entrar. O sea que sí o sí, no me queda otra cosa más que ir al otro lado. O sea, no hay otra. Pues venga, vamos por ahí. Vale, es la habitación 306, ¿verdad? Sí, aquí. Venga, entremos al espejo y a ver qué nos depara el programa. Uf, ¿cómo está esto? Madre mía. Tiene más mierda que la patena. ¡Oh! Espectacular. A ver, una notita. A mi amada esposa, te añoro mucho. Ver cómo se te llevaban fue como si una daga me atravesara el corazón. Era necesario, pero ahora estoy muy solo. Por recomendación del médico, le dije a Travis que habías muerto. Quizás sería mejor si lo estuvieras. Helen, ¿volverás a mí alguna vez? ¿Tuyo para siempre? Richard. Vale, pues el padre de Travis se llama Richard. Muy bien. A ver. Uf, qué aspecto tiene esto. Bueno, vamos a empezar desde atrás, ¿no? Sí, voy a revisar la 307, tal, voy a ir revisándolas todas.
puerta. Vale, la 309 me la pasa. Es que no se distinguen muy bien las puertas. A ver, es un mongolo de esos, ¿no? Ya va, sin vergüenza. Toma. Fracaso en los lomos. Vale. Nada por ahí. ¿Qué miras ahí? Ah, el bicho. Vale. Bebida saludable. No hay nada más por aquí, ¿no? A ver. ¿Miras a dónde? Ah, que eso se puede coger. Eso es lo que están mirando, sí. Una lanza. Una lanza. Voy a mirar estas dos mini puertas que tengo aquí. Rota y rota. Mira, está aquí nuestro amigo. Toma, está caza, no lo hemos. No te vayas, no te vayas, que voy a terminar contigo con bisturí. Martillo este que tengo aquí. Está aguantando mucho, este es un campeón, ¿eh? Pues el cementerio está lleno de campeones. Tú no le remates, Travis, ¿eh? No le remates. Venga. Te voy a lonchear así con el cuchillo un poquito. Toma. Genial, la cámara me está bailando. Menos mal que ahí he aceptado con el remate, no sé ni cómo. Vale, eso está cerrado. Y por el hueco me puedo meter. No, también está cerrado. Sigamos. Vale, por aquí está todo explorado. La 305 y la Star Room. Venga, vamos a la 305 primero. Cerradura rota. Star Room, a ver si esta vez sí se puede entrar aquí. Nada. Ja. Tengo que seguir, no hay otra. Hay una puertecilla pequeña que he visto. A ver la puertecilla pequeña esa. ¿Cuál era esta? Sí. Esta está abierta. Vale, espérate, antes de nada quiero comprobar si la otra puerta se puede abrir. No, vale. Bueno, pues ya sé que voy por el único camino que hay. Un perro, pues los perros sin tonterías, ¿eh? Vamos a usar la escopeta. Está bien. Venga, ha caído un disparo. Mátale, Travis. Mira qué cabrón es. Vale. Otro perro. Mátale. Vale, aquí tenemos varias cosas. Vamos a ir primero a ver si en recepción podemos entrar. Justo a la derecha donde está Travis, por aquí. Uf, qué cortado está esto. Vaya, no puedo entrar a recepción. Mira, pero aquí hay cositas. Para la escopeta, precisamente la estoy usando. Muy bien. A ver. La otra rota. A ver si esto está abierto. A ver. No veo nada. Un perro, ¿no? Vale. No sé si le da algo, pero... Remátale, Travis, remátale. Que se levanta. Me dio. Si es que. Es que no puede ser tan inútil, tío. Remátale. No, es que está caído, vale. Perros por ahí. Voy a recargar la escopeta. A ver, aquí hay muchas habitaciones, ¿eh? Yo he venido por esa. Vamos a ir por orden, ¿vale? A ver, primero voy a despejar qué es lo que está sonando. Y el bicho está por aquí.
perro. Vale, genial, me chupo, tío. Qué rabia me dan estos bichos, tío. Vale. Venga, empecemos. 206. Cerradura rota. No veo nada con la columna. Vale. A ver. Es que la puñetera cámara, tío, se pone. Cerradura rota. A ver, a ver, a ver. Cerradura rota. Todo está roto. Una habitación, menos mal. Vale, a ver. Aquí parece que no hay nada. No sé qué demonios es eso. ¿Qué es eso? ¿Una lanza de esas? Sí, una lanza, muy bien. Nada más. Vale. No hay nada, ¿no? Vale, ahora. Eso parece que se puede coger. Estás mirándolo, estás mirándolo. Se puede coger, pero desde el otro lado. Vale, es una pala. A ver. Nada por ahí. La puerta por la que he venido, ¿no? ¿Qué demonios? No le remates, ¿eh? ¿Sabéis? Tú no le remates, tío. Aquí hay una serie de habitaciones que sí puedo explorar más a fondo. Vamos. A ver. Aquí como la 500, pero no. Aquí. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Anda, el espejo pasaría al otro lado. O dibujos, ¿qué dice? Más dibujos extraños. Algunos están grabados a la pared, otros parecen pintados. Alguien se volvió loco aquí. Las paredes y el techo están llenos de escrituras y dibujos. Espero que la dirección cobrara una fianza por esta habitación. Te importará a ti mucho eso. A ver. Se cree que un ser de una tremenda energía mental puede convertirse en un recipiente capaz de traer a la vida a Samael, el dios al que adora este culto. La llegada de Samael traerá el paraíso a la tierra. Se ha añadido algo al margen. Dado que ese recipiente habrá sido moldeado con dolor y el sufrimiento, ¿qué clase de dios y qué clase de paraíso resultaría? ¿Y esto qué demonios es? Nada. Uf. Quiero saber quién estuvo encerrado aquí. A ver. Bueno, Tristan XL. Venga, vamos a darle un par de escopetazos. Corre. Vamos a echar el humo verde ese. Vale. Lo bueno es que a esos no hay que rematarles. A ver qué vemos por aquí. Vale, un montón de puertas. Vamos a empezar por la 502. Cerradura rota, de casualidad, ¿eh? Rota. Y esta, la 500. La puerta está precintada con precinto policial y la cerradura está rota, no puedo abrirla. Acordaros que la puerta 500 es donde se alojó Travis con su padre. Vale, es posible que podamos acceder a ella a través del otro lado. ¿Y esta puerta? A ver, ¿qué es lo que hay aquí? Yo no sé lo que es. Joder, si es que no lo veo, tío. La cámara no es que me ponga las cosas fáciles, ¿eh? Tú vas a pillar, ya lo sabes lo que hay, ¿eh? Te voy a cuchillar vivo. Eso es. Tranquilito, ¿eh? Ni te muevas. A ver, aquí tenemos cositas. ¿Esto qué es?
Hay un torno muy pesado sujeto al banco, vale. Eso es para hacer algún tipo de modificación a algún material duro. Medida saludable. He cogido algo y aquí hay una nota. Juana, una de las lavadoras se ha vuelto a estropear. El tipo raro de Cleopatra me ha gritado. Quería que la arreglase, pero no podía abandonar la recepción. De todas maneras, la cara se le ha puesto toda roja y se ha ido corriendo. No ha vuelto desde... Se subió al coche y se fue. ¿Podrías echar un vistazo a la lavadora cuando tengas un momento? Mete una ficha y hazlo del reinicio. Centrifugado lento, lavado a 60, secado y después prelavado. Vale. Deja que los encuent deja que deja lo que encuentres dentro de objetos perdidos. Entonces, lo que he cogido, ¿qué era? Que no me ha dado tiempo a verlo. Pues sería munición porque no aparecen objetos. Moneda de amuleto, a ver. Parece un 61. ¿Qué ponía la nota esa? A ver. Algo del 60, ¿no? Será la última nota que haya cogido. Nota del consejo. Lavado a 60, secado. A ver si va a ser esta la moneda esa que necesito. Bueno, sigamos explorando. A ver, por aquí. ¿Qué estás mirando ahí, Travis? Una caja de herramientas. Vale. A ver. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Ah, mantenimiento. Ah, por aquí puedo mirar, ¿eh? Vale. Voy a ver qué hay hasta el final. Mira. La llave de la oficina del manager. Causa de la muerte, disparo de escopeta. Palo roto. Bueno, parece que se lo están pasando bien. Ahí no hay nada. A ver. Ahí tampoco. ¿Y aquí? Baño abierto, una televisión. Every time I look in his eyes, I see you. It's not enough. I can't be there for him. There's too much pain in this world without you. That thing that stole your body, it had the right idea. Anda, me indica una fecha. Riverside Motel. Me indica el número 12, ¿vale? Vamos a apuntarlo. Un 12 de algún sitio. 12 de. No distingo el. Me veo un pez y tal. El 12. Bueno, lo he apuntado. ¿Esto lo había visto ya? Sí, la 13. Vale, ¿y la lavadora? ¿Dónde está la lavadora? A ver. Vale. El torno. ¿Dónde está la lavadora que mencionaba? A lo mejor no es en esta sala. En el torno hay que hacer algo, eso lo tengo claro, ¿vale? Nada por aquí. Si se puede interactuar, Travis mueve la cabeza. No está moviendo la cabeza, con lo cual aquí no puedo hacer nada más. Vale. Bueno, pues salgamos de aquí. Thank you.
tengo que ir hasta la oficina del manager ya. Con esta llave algo haremos, ¿verdad? Venga, pues todo recto. Ah, espérate, la habitación 504. Esa no he podido explorarla. 504 está cerrada. Pues desde aquí, ¿cómo demonios salgo? A ver, esta puerta. Vale. Ah, amigo, por aquí puedo llegar. Vale, perfecto. Bueno, un loco de estos. A esto yo creo que es mejor darle caña con la escopeta y no me complico. ¿No le rematas o qué? Vale, gracias, Travis. Ese ya no se levanta. Y a este yo creo que con la pistola, que tengo un montón de munición. Remátale, Travis, no me seas puñetero. Nada. Venga, hombre. Lo que te cuesta rematar a los enemigos. Bueno, amigos, yo creo que vamos a ir despidiendo el capítulo ya. Vamos a acercarnos a la oficina del manager. Ahí. Todo recto, esto está despejado ya. Sí, acabé con todos los bichos aquí. Vale, todo recto. Muy bien. Pues buen punto para dejar el capítulo de hoy. Como siempre digo, amigos, gracias por pasaros, gracias por echar unos minutillos viendo mis vídeos. Os mando un saludo y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos.